El alcalde de la ciudad de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, entregó en el barrio San Francisco de manera oficial el nuevo Centro de Bienestar del Anciano, Jardín de los Abuelos. El nuevo Centro de Bienestar del Anciano, Jardín de los Abuelos, se construyó sobre un terreno del barrio San Francisco. Este espacio, que cuenta ahora con capacidad para albergar a 36 abuelitos en excelentes condiciones. El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román hizo entrega del centro tras culminar su dotación, reemplazando los cambuches donde antiguamente habitaban varios adultos mayores en condiciones deplorables, rodeados de basura, elementos para reciclaje y con cocinas improvisadas que generaban peligro en todo el barrio. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos que habían vivido aquí antes, que los habíamos llevado para la marina mientras hacíamos la construcción y luego los volvimos a traer, y dicen pues que realmente se sienten muy bien, un sitio muy lindo. Entonces eso nos llena también de mucha alegría en esta situación. Sí, es que la inversión social del Estado es aquella que trasciende en el tiempo. No es la inversión social de las capacitaciones, no la inversión social de los eventos, de la plata que se despilfarra pero que no deja ningún efecto, la que se puede considerar como tal. La verdadera inversión social es aquella que trasciende en el tiempo, que presta un servicio a la comunidad, que atiende las necesidades de la población. Esa es la verdadera inversión social, y eso es lo que nosotros hemos propendido durante estos 3 años, que las inversiones de nuestro municipio, que tienen un efecto positivo sobre la comunidad, no sean solamente de momentos instantáneos, sino que sean de trascendencia en el tiempo, de algo que dure, que perdure y que preste un servicio para nuestra gente. Una vez se reubicaron los abuelitos en diferentes centros de bienestar y se realizó toda la construcción social, la administración municipal procedió con los trabajos de inversión del terreno y posterior construcción de la obra, que además cuenta con un espacio para comedor, cocina, zona verde, un salón para actividades físicas y 2 bloques de habitaciones, cada una con baño privado. Nosotros hace 10 años estamos luchando para que nos hicieran esta construcción para mejorar la calidad de vida de todos estos abuelitos. Veníamos cada 8 días, les dábamos una comida, cada grupo, porque son 32 grupos, cada 8 días venía un grupo, y gloria a Dios, le damos todos los días gracias al Señor, porque pues en este gobierno tuvimos la dicha de que hubiera nombrado al secretario de Bienestar Social, como es Francisco Girón, que es una persona bastante social, y vino y nos hizo la visita y ayudó a promover, y pues el alcalde tuvo la voluntad para poder construir esto con la ayuda de la señora Piedad, la esposa, la mamá del alcalde. Estoy feliz porque fue un proyecto de hace 10 años que nosotros tenemos para construir esto ya. El alcalde local asignó una partida presupuestal para la compra de elementos como camas, sillas, juegos didácticos, entre otros, para adaptar a los abuelitos a este nuevo espacio. Se espera que a través de donaciones de la comunidad se pueda continuar abasteciendo el lugar.